La semana cultural es muy positiva y requiere muchísimo esfuerzo, pero bueno, compensa. Espero que compense porque los niños realmente aprenden a trabajar de otra forma. La verdad es que ha resultado totalmente motivador para los alumnos. El romper con la rutina normal de clase. Nos ha gustado mucho porque por ayudar a los niños que no, bueno, que no pueden estudiar ni nada de eso. Hemos estado con todos los colores y hemos pasado por todos los lados para que todo el mundo nos escuche, escuche nuestra voz. Nuestra voz de solidarios. Nos gusta que los chavales se impliquen, que sepan que no todos tienen las mismas cosas, no tienen tantas facilidades como lo tienen ellos. La Fundación Hijos de Menuhin ha colaborado tanto y también con nosotros y de forma tan desinteresada. Queremos recaudar los kilómetros solidarios en beneficio y en favor de la Fundación. Hemos puesto una hucha solidaria y en favor de la ONG Yehudi Menuhin. Si vosotros queréis colaborar, está en el Zoom. Aquí no tenemos ningún afán de ganar. Participar es lo más importante. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! Hoy nos hemos pasado muy bien. Te cansas un poco la carrera, pero sabes que es bueno, es solidario. Por una buena causa. Sí. Que también nos ha dicho Luisa que lo importante no era ganar, que era participar. Seguir repitiéndolo, porque la verdad es que después de todo eso, de tenerlo de las pruebas externas que están súper saturados y demás, pues el romper con esto, pues les hace también pensar. Muchas gracias por todos los que han venido a los talleres, que nos lo hemos pasado muy bien y eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y esperamos que consigan dinero para los niños. Sí. Muchas gracias por invitar a este colegio a estas actividades y todo eso. Porque nos lo hemos pasado bien. Y gracias.